Buenas tardes, la plataforma número 10 está despejada. ¿Linda? Sí, ¿qué pasa? Tenemos una notificación. 3516. Va al área de detención. La grabadora de datos de vuelo de la cabina fue manipulada. El número de pasajeros se desconoce. Atención a todas las unidades de la zona de operaciones. Estación 1 a estación 6. Se ha declarado una alerta 2. Es un E-145 con problemas de seguridad. Será llevado al área de detención. Está llegando un vuelo de emergencia en este momento. Parece que alguien manipuló un equipo en este vuelo en particular, que se supone que no debe ser manipulado. Atención, todas las unidades estén preparadas. Este avión de aquí comunicó un código de secuestro en el transpondedor. Así que no importa qué, todos tienen que responder. Hay que abordarlo como un secuestro. ¿Hola? Sí. Muy bien, iré para ver qué está pasando. Esa no es una llamada habitual, ¿de acuerdo? Entendido. El sargento quiere hablar con usted. Si vas al área de detención, es muy grave. Esa área está reservada para situaciones de alto riesgo de seguridad, secuestros y algún tipo de amenaza terrorista. Tenemos que tener una respuesta efectiva y completa. Vivimos en un mundo en el que hay que estar constantemente haciéndolo bien. Si no lo tomamos lo suficientemente en serio, tendremos problemas. Uno piensa, ¿un secuestro? Esto puede terminar muy mal. Recibí una llamada de la policía. Dime qué está pasando. La torre recibió un código del transpondedor que indica un secuestro. De acuerdo. ¿Cuántos pasajeros hay en ese vuelo? ¿Puedes decirme cuántas personas hay a bordo del avión? Nos informaron que 48. Muy bien. Iré allá para ver qué está pasando. Atención. Manténganse alerta por cualquier imprevisto. Cambio y fuera. La policía se tiene que acercar al avión con cautela. Tienen sus armas listas. Tienes que ver si puedes comunicarte con ellos, porque no pueden comunicarse con nosotros. Abre la puerta para que puedan hablar contigo. El capitán no quiere abrir la puerta. Entendido, no quieren abrir la puerta. En este momento, todo lo que sabemos es que el capitán no quiere abrir la puerta. Podría significar que hay alguien que lo tiene como rehén. No tenemos idea de por qué no nos permite acceder dentro del avión. Último minuto desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Hay una alerta de seguridad a bordo de un avión. En este momento todavía no sabemos exactamente de qué se trata la alerta de seguridad. En este momento todo lo que sabemos es que el capitán no quiere abrir la puerta. Entendido, no quieren abrir la puerta. No tenemos idea de por qué no nos permite acceder dentro del avión. Quiere una escalera. El capitán quiere una escalera en el avión. De acuerdo, traigan una escalera de inmediato. La policía hará una entrada táctica al avión. No sé si todo está bien. Ya lo veremos. Por la ventana se ve que todos tienen sus brazos en el respaldo del frente. Así la policía se asegura que ninguno de los pasajeros los ataque con un arma. El piloto informó que un sello de seguridad en un panel de acceso ha sido manipulado. ¿Tienen miedo de que, si alguien tira de ese panel, pueda causar que se detone un supuesto explosivo que instalaron ahí? Hay áreas dentro del avión donde alguien podría ocultar un potencial explosivo. Y para nosotros, lo que fue sospechoso en este avión en particular es que hay un indicio de que alguien manipuló el sello de seguridad que está en el baño. Alguien tendrá que confesar porque esto fue sellado cuando salió de Indianápolis. Tenemos que averiguar qué fue lo que pasó, qué hay detrás, si hay algo escondido, quién lo hizo y por qué. Si hay algo que ha sido manipulado en ese avión, toda la aeronave debe ser limpiada, examinada y esterilizada. Desde los pasajeros hasta los equipajes de mano y las maletas. Los perros están buscando drogas o algo mucho peor. Algo que tal vez podría explotar. No tomamos nada a la ligera. No podemos darnos ese lujo. Y tenemos que averiguar quién hizo esto de inmediato. La policía de Miami-Dade ha traído sus unidades caninas. Estos perros están entrenados para encontrar explosivos, cosas como líquido, pegamento o cables. Hemos revisado a cada uno de los pasajeros y su equipaje de mano. Ahora los están llevando a la puerta de embarque. Pero ahora está empezando a ser incómodo. Señora. Averiguaré qué pasó. Cuando el avión aterrizó, dijeron, bueno, tenemos un problema aquí, todos con las manos arriba. Y luego llegaron como 100 policías con armas y todo eso. Y entonces la policía hizo una pregunta. ¿Quién fue la última persona en ir al baño? Y entonces les dije yo. ¿Creen que fue una niña pequeña la que jugó con el sello? ¿O se resbaló o algo así y lo alteró?
Entonces nos dijeron que los dejáramos ir. De acuerdo. Pero yo no toqué nada. El FBI hizo la entrevista y ella fue la última en entrar al baño. Tenemos que pasar por todo esto solo por precaución, pero vale la pena. Y creo que todos ahora podemos quedarnos tranquilos sabiendo que la curiosidad de una niña es lo que causó esta reacción.